Después de dos meses, a la parcela municipal del MAS de Tous, la Consellería de Medio Ambiente, a través de la Xarxa Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, andoná prefinalizad el periodo de análisis de la calidad del aire de la zona. Como no hay urgencia en otro municipio ahora mismo a niveles de control de contaminación, hemos pedido a Consellería que siga esta estación en el municipio y que se mueva a, otro, a otra ubicación. En principio los datos que, que nos han facilitado desde la Consellería y que están visibles online eh, no, no indican que haya ningún foco de contaminación en ese entorno. El informe final está en proceso, pero las dades preliminares que se han obtenido al llarg de estos dos meses que ha estado en funcionamiento descarten la presencia de algún focus emisor y, por tanto, no es detecta ni peri para la salud ni para el medio ambiente. Estamos a la espera de que Consellería nos facilite el informe definitivo. Ahora, con todos los datos que han recogido, y con los datos que nosotros también hemos ofrecido de, lo, de los avisos de los vecinos y, y las incidencias que nos van entrando a través de la APP, todo eso se tiene que cruzar y hacer un informe que eh, confirme o, el, el tema de que no hay ningún foco emisor. La semana pasada sí que hubo un, una pequeña avería en, en la furgoneta y dejó de emitir una serie de sensores. Eh, nada, eso no es que haya pasado nada raro, simplemente que los aparatos son muy sensibles y con cualquier eh, problema pues eso. se pueden descalibrar. Entonces, lo que hace normalmente conselleria consellería es desconectar esas emisiones para no desvirtuar el, el informe final. Des de l'Ajuntament es va sol·licitar el trasllat d'esta unitat de mesura des del Mas de Tous fins a la urbanització Cap de l'Horta, ja que aquest nucli residencial és un dels que més prop es troba d'una zona industrial. Dilluns es va procedir al trasllat i allí estarà fins que es tinguin dades fiables de la qualitat ambiental. La idea es mantener la estación el mayor tiempo posible en la Pobla. Mientras no haya otro municipio que la, que la reclame, pues intentaremos ir moviendo la furgoneta en distintos entornos donde sean, tenemos avisos de gente que, que ha dicho que, bueno, pues que puede haber molestias de olores o de contaminación. Es un entorno donde las corrientes de, de viento pues los vecinos indican que por ahí por las mañanas puede puede haber una, una, una corriente de aire que haga que les lleguen a ellos olores y bueno es, es intentar seguir investigando Un primer trasllat que podría no ser el último desde las instituciones es esbol poder obtindre el número más gran de edades posibles per tal de elaborar un mapa de la cualidad ambiental de la pobla el mes completo posible. Al mateix moment, també estan arreplegant-se informació i dades amb inspeccions visitant a les empreses susceptibles de poder tindre focus emissors contaminants. Totes les anàlisis que s'han realitzat han sigut a petició de l'Ajuntament. Davant la preocupació d'alguns veïns que denunciaven l'emissió de contaminants a l'aire d'alguna empresa del polígon Cap de l'Horta.